En los últimos 3 años, ser un defensor social es un riesgo en Oaxaca, ya que hasta ahora ha dejado como saldo aproximadamente a 17 personas en calidad de presos políticos recluidos en las diferentes penitenciarías de Oaxaca, así como 5 personas por delitos federales y un exiliado en Vancouver, Canadá. Así lo señaló el integrante del Frente Único de Lucha, Miguel Cruz Moreno. Oaxaqueños que están fuera, algunos están fuera del país o en cárceles de máxima seguridad, los otros se encuentran aquí en la cárcel de máxima seguridad de Miahuatlán y algunos se encuentran en Iscotel, en Etla, y en las regiones, ¿no? Se encuentran otros presos políticos de conciencia, y entonces el Frente Único de Lucha, pues estamos exigiendo la libertad de todos nuestros compañeros políticos. En entrevista para MVM Televisión, Miguel Cruz detalló que en los últimos años esta cifra ha crecido y que desde la pasada administración muchos casos no han sido resueltos y en muchos casos no se ha dado con los responsables de todas estas violaciones a los derechos humanos. Podemos estar hablando en el caso emblemático del compañero profesor Carlos René Román Salazar, ¿no? También está el del compañero Lauro de Chatino en la costa y otros compañeros maestros desaparecidos, pues, ¿no? Que tenemos ahorita, pues, ¿no? Tenemos a un profesor exiliado en Vancouver, Canadá, y el asesinato del compañero Rafael Vicente, ¿no? También dirigente del FACMEO, que hasta ahorita no ha habido una respuesta, ¿no? Tal es el caso de Leonel Manzano Sosa, quien se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, acusado junto con otras 4 personas por el presunto secuestro de los hijos del empresario Juan Álvarez Candiani. Por las que luchamos, sin embargo, 4 de ellas pertenecen a la organización del Frente Amplio de las Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, FACMEO. Ellos son luchadores sociales, son maestros, y debido a eso y a que tienen una trayectoria, podemos alegar y podemos casi afirmar, o podría decirse que afirmar, que no tienen la culpabilidad del delito que se les imputa. Sin embargo, pues los tienen ahí debido, o digamos, enmascarado de ese montaje mediático, y sus nombres son Leonel Manzano Sosa, Laura Atilano Grijalva, Sara Altamirano Ramos, Mario Olivera Osorio y Damián Gallardo Martínez. Y Tandewi Manzano señaló que su padre, Leonel Manzano, es inocente de los cargos que se le imputa. Además, denunció que durante el proceso jurídico a su padre se le han violentado sus derechos, llegando a la tortura. El proceso ha sido viciado, no es conforme a derecho, siempre la línea de Estado ha tratado de diferir cada audiencia, de hacerlo esto tratando de cansarnos y de bajarnos la moral a fin de que económica, física y psicológicamente caigamos y tratemos de desistir, y que aparte de que le quieren imputar esos delitos, fue torturado. Torturado como no se tiene una idea, con golpes en los testículos, choques, de una manera terrible de hacerlo, con mecánicas y por decirlo, técnicas de formas de torturar, en la que utilizan toallas mojadas de, no sé, con agua caliente, que cuando golpean a la persona la hiere por dentro, pero no se ve o no es visible por fuera. Entonces, todo eso, desde ese mismo instante, por esa simple, ese indebido proceso, ya deberían estar afuera. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.